Oh. <laughs> A todos, bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura, un espacio de expresión cultural para todos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Marina Hernández, ella es subdirectora del Museo Casa del Risco o también conocido como Centro Cultural Isidro Favela. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Pues es para nosotros un honor poder invitarlos a través de este medio a todos los alumnos y a los maestros y administrativos que ven este programa, este canal, para poderles presentar al Museo Casa del Risco. Eh, licenciada, el Museo Casa del Risco, también conocido como Centro Cultural Isidro Fabela, es un monumento histórico del siglo XVIII. Así es. Eh, coméntenos un poquito. Por qué se llama Isidro Fabela y por qué se llama Museo Casa del Risco. Sí. Será un dato muy interesante para todos aquellos que nos ven en este maravilloso programa. Así es. Bueno, el Museo Casa del Risco se llama así por una fuente que tiene en el interior del patio de 10 metros de altura. Eh, el, cuando ustedes llegan al museo van a ingresar por una puerta principal, este muy grande, donde hay un portón del siglo XVIII también. Pero en el centro del patio está una fuente adosada al muro principal de la, de la casa y está hecha con el estilo del risco. El estilo del risco es la pedacería de porcelana rota okay, con espejos rotos, sí. conchas y junto con todo este conjunto se hizo el llamado estilo del risco que luego mm. lo vamos a ver más adelante en nuestros tiempos, en las macetas de la abuelita, que estaba claro. decorada con azulejitos, claro. con espejos. Y este estilo del risco en el siglo XVIII dio origen también a esta tradición de decora decorativa. Pero además, bueno, eh, eh, van a decir, ¿y por qué tiene que medir 10 metros de altura y no una fuentecita pequeña como todas las conocen en los interiores de estas casas del siglo XVIII? Sucede que la casa eh, tiene que crecer un piso más porque se va a vivir don Pedro Alcántara del Valle, que ¿Sí? se encarga de la fábrica de papel de Loreto que está... A unos 500 metros de ahí del Museo de la Casa del Risco. Es donde ahora está Plaza Loreto. Así ahí es. era la fábrica de ahí papel. Ahí era la fábrica de papel. Oh, qué interesante. A México llegaba el papel mojado o no llegaba o los piratas habían asaltado y entonces lleg si acaso llegaba el galeón. Pero entonces eh, decidieron que aquí en México era mucho más fácil fabricar el papel, había una alta demanda para poder escribir, para imprimir libros, y deciden hacer eh, una fábrica. Se vienen a vivir con sus, sus hijas, eran seis niñas y además con la esposa por supuesto y todo el personal que acompañaba estas a todo este gran familia y entonces se tuvo que subir a un primer piso las habitaciones y se recarga los trabajadores de don pedro alcántara en la en el muro de los vecinos el pleito es tan grande que entonces don Pedro Alcántara del Valle, que venía de parte de la corona española, compra el muro y además manda hacer esta fuente para abarcar la totalidad del muro y el vecino no pudiera construirle ese muro porque ya lo había comprado don, don Pedro Alcántara del Valle. Eh, la fuente, junto con la casa... Eh, están hechas de ese tamaño y además con un mirador, porque don Pedro alcantará sobre el segundo piso, todavía hizo un mirador, porque quería estar al pendiente y está mirando hacia Plaza Loreto hacia la fábrica de Loreto tenemos binoculares por si quieren subir hasta el mirador para que vean ustedes ahorita ya los árboles que eran unos arbolitos pequeños en aquel entonces ya son árboles de 200 años entonces tiene una altura bastante impresionante en la plaza de San Jacinto pero todavía puede ver uno algunos detalles como las cúpulas del Carmen desde ahí, desde el mirador el mirador era el punto más alto de todo San Ángel la primer casa que tiene hasta mirador entonces la arquitectura también es muy singular y muy importante para lo que es la arquitectura civil en México. Tenemos iglesias que están acompañando esta plaza de San Jacinto, la iglesia de San Jacinto y la iglesia del Carmen. Ese es el origen entonces de la fuente del risco y el Así nombre de, eh, actual de del espacio museístico. Así es. Eh, hay un hombre en la historia de México muy importante porque fue diplomático, escritor, este revolucionario. revolucionario. Estamos hablando de Isidro Favela. Él Así vivió es. en esa casa, maestro. Así es. El Museo de la Casa del Risco, cuando eh, estamos viendo que va pasando el tiempo. Y llega a vivir, a habitarla esta casa, don Manuel Paino, el escritor de Los Bandidos de Río Frío, El Fistol del Diablo. Okay. Él escribe ahí, porque es su casa, y su yerno, su yerno es Ernesto Elordi porque su hija Trinidad se casa con Ernesto Lordi y se vienen a vivir con don Manuel Paino en esta casa. Pero ¿quién es Ernesto Lordi, Es un, vals, es un músico muy importante, un pianista de valses, es el primer bien, pianista que viene de Francia a México y que le toca dar los conciertos. Antes no se consideraba como dar un concierto como solista, un pianista. Un pues es, es Ernesto Elordi el primero que pone esta muestra de poder tomar la, plaza, la, la sala más importante en aquel entonces, en 1910, con Porfirio Díaz, para poder presentar conciertos. Eh, fue alumno de Chopin. Entonces, mm. imagínense la belleza de esa casa del risco con Manuel Paino, ¿no? con Ernesto Elordi, y eh, años más adelante se convierte en una vecindad porque llega todo lo que son los regimientos de Zapata que lo vienen a acompañar para tomar el Palacio Nacional. Se quedan estos regimientos de zapatistas, toman las casas eh, mientras regresa este, Emiliano Zapata y regresan a Morelos. Sin embargo, vieron que estaban las casas muy bonitas, había agua, árboles frutales. Todavía andaban los árboles frutales de los carmelitas de, de la Iglesia del Carmen. De la Iglesia del Carmen, que sí. está a unos 500 metros de, del Museo Casa del Risco. Qué interesante dato. Y entonces se quedan los zapatistas y hasta 1931. Puede haber una ley de desamortización, de desamortización de bienes coloniales, y entonces se dan a subasta estas casas. Eh, en las, todas estas eh, familias se van a la otra banda, iba a decir uno, ay, la banda de los zapatistas, no, es la otra banda del río, que ah, es un okay. bracito del río Magdalena, a donde se colocan todos los, eh, todas estas familias para no dejarlas desamparadas. Y entonces eh, se pueden poner a subasta todas estas casonas antiguas que estaban deterioradas, apolillada la madera, los pisos de madera, los techos que eran también de madera. Entonces se empiezan a, a poner a subasta para que el que la comprara tenía que comprometerse a restaurarla y regresarle el valor del siglo XVIII. Actualmente creo oh. que se sigue conservando esa... Ese requisito en, la, en el área de San Ángel para este remodelar o construir Así alguna es. vivienda. Así ¿cierto? es. Es una zona de monumentos históricos. Y entonces todas las casas tienen este toque todavía antiguo del siglo XVIII. Y la Casa del Risco la compra ni más ni menos que Isidro Favela. Este diplomático muy importante de nuestra historia y de la historia de otros países, porque claro. Isidro Favela compra la casa y, y ya él está por ingresar a la Liga de las Naciones, está en la OIT, representa a México. Del Trabajo. Así es. Entonces se va a, 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 como representante de la Liga de las Naciones. De México y allá le toca defender a Austria, que es invadida por los alemanes nazis, a España, porque llega una dictadura de, del señor Franco, y después también con Italia fascista, que se pone a empezar a invadir a países que habían firmado el pacto. Entonces, Definitivamente Isidro Fabela protesta porque son eh, momentos cruciales de la historia de que si no se detienen a estas grandes potencias se puede generar la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, dicho y hecho. No hubo la posibilidad de detener a estas, a estas potencias, se genera una Segunda Guerra Mundial, pero Isidro Fabela denunció los crímenes nazis, fue el único país que alzó la voz y que denunció los crímenes de los nazis contra los judíos. si no hubiese sido por estas denuncias que ha isidro fabela abiertas en la liga de las naciones, sin temerle a alemania, sin temerle a hitler, no hubiésemos podido este recuperar también nosotros a, una, a, a varias culturas que llegaron a méxico a partir de 1939 de este año, que nutrieron la cultura de méxico, el comercio y además eh, Enriquecieron esta, esta posibilidad de poder tener el contacto con gente europea que tenía una riqueza científica, cultural, artística. económica, artística, muy importante. Que eh, tenemos como parte de este legado de Isidro Favela. Isidro Favela, además, cuando deja la Liga de las Naciones, se va como gobernador del Estado de México, lo llama el presidente para que ocupe eh, de manera eh, interina al principio este gobierno, y después de hacerlo una, eh, un exportador al Estado de México de, de lácteos, este, de maíz, entonces, eh, después le toca, lo llama la ONU para formar parte de la, de la Corte Internacional de La Haya. De La Haya, por eso el nombre es. de Centro Cultural Isidro Favela. Así es. Sin duda, este monumento histórico ha eh, servido de morada para grandes personajes de la historia de México, pero también ha resistido a hechos históricos más violentos de la historia de México. Como fue la invasión de, de los norteamericanos a, a nuestro país, eh, ¿qué mm. tuvo que ver ahí la, la Casa del Risco? Ahora digo, el Museo del Risco, sí. al Centro Cultural Isidro, Isidro Favela, Favela, ahora, porque ha resistido todo, todos los embates de la historia de este, este monumento. Pues le toca precisamente a Isidro Favela en este periodo entre que ya va a entregar la casa como museo. En 1958 sí, sí, en 1950, después de habitarla. En octubre del 58 es, se entrega como museo. Como museo. Sí. Entonces eh, Isidro Fabela todavía está acomodando todos los muebles, decidiendo que se va a Cuernavaca y que se queda ahí. Y entre sus estudios tenía pendiente la gesta heroica del Batallón de San Patricio, que es precisamente cuando la casa es tomada por el ejército norteamericano como su cuartel general, y eh, en este periodo de agosto y septiembre y entonces eh, Isidro Fabela se da cuenta de la gesta heroica del batallón de San Patricio y junto con la comunidad irlandesa de ese entonces eh, hacen una estela conmemorativa que está en donde fue la cárcel de, ah. el, de los irlandeses eh, toman a todo el batallón de San Patricio, a los que sobrevivientes después de la batalla en Churubusco, los toman presos el ejército norteamericano, los juzgan como traidores ahí en la Casa del Risco, porque era el cuartel general. Entonces se van y eh, después de una lucha entre las mujeres de San Ángel, que por favor no los, los perdonaran, porque la verdad nosotros los habíamos obligado a pasarse al bando mexicano y tratamos de inventar muchas historias para que les perdonaran la vida. Y entonces el general Scott recibe el, todo el dinero que juntaron las mujeres de San Ángel, todas sus joyas, y entonces lo convencen de que nada más sea a 50. Porque dice el general Scott, si yo les perdono la vida y no hago una muestra de escarmiento a todo el ejército, todo el mundo se va a querer quedar en México porque aquí está muy bonito, hay agua, hay terrenos, hay vegetación, todo, y ya no van a querer estar luchando como parte del ejército norteamericano. Entonces, para que ya nadie traicione, 50 van a ser ahorcados, 18 en la Plaza de San Jacinto donde está la placa conmemorativa, donde, estuvo, donde fue la cárcel, y después 32 en Molino del Rey, mirando hacia el castillo de Chapultepec. Todo este material, no, eh, Isidro Favela logra eh, convencer a la comunidad irlandesa para poner esta placa, pero para acuñar una moneda conmemorativa también en 1959 y se hacen... Muchísimas actividades, diversas actividades, y cada 10 de septiembre, porque fue el día que los colgaron, sí. pero se cambia por decreto presidencial del licenciado Cedillo, se cambia al 12 de septiembre porque quisieron abarcar. La gesta heroica del Batallón de San Patricio y además la gesta heroica de los mexicanos que también ofrendaron la vida durante la batalla de Padierna y que estuvieron también defendiendo este México en este lugar de San Ángel. Entonces, es importante porque eh, el 12 de septiembre, que es un día antes de los niños héroes, pueden Aquí. ir a a San Jacinto, a la Plaza de San Jacinto, y ahí junto con, en el museo de la Casa del Risco van a llegar los representantes de Irlanda, ¿En Irlanda? con la las embajadora. gaitas y vestidos, con las Así ropas es. tradicionales de Irlanda. Así es. Qué en agosto pueden maestra. ir a Churubusco, pero si no les dio tiempo de ir a Churubusco en agosto Pueden ir el 12 de septiembre y se lleva a cabo una ceremonia solemne porque es el lugar en donde murieron los, los, los irlandeses. Y posteriormente los invitamos al Museo de la Casa del Risco para que nos acompañen y visiten el mirador donde está toda esta reseña conmemorativa. La gesta heroica de este batallón y cómo fueron ahorcados, datos históricos, que estuvo Santana, y todo esto lo recupera Isidro Fabela y lo, lo mostramos nosotros en gráficos que recuperamos de las bibliotecas de Estados Unidos para eh, que los niños aprendan un poquito más de historia. Pero no solamente es eso. Si ustedes, eh, Isidro Fabela, al ver todo esta, este museo, él tenía mil libros. De consulta para personal. sus trabajos, para personal. Entonces decide hacer una biblioteca pública ahí en San Ángel, porque la gente del sur no tenía una biblioteca donde ir a estudiar. Okay. Entonces adquiere, gracias al apoyo del licenciado Adolfo López Mateos, en ese entonces presidente, eh, logra comprar el predio a, contiguo la casa anexa y la hace biblioteca pública, pasa sus libros, pasa su archivo histórico de la Revolución Mexicana y el diplomático personal. Y entonces tenemos un acervo, tanto una biblioteca con un acervo histórico muy importante y una fototeca que pueden ahora eh, consultar vía internet en nuestra página del museo, que en un momentito se los damos. Pero lo interesante es que esta casa... En aquel entonces, en 1846, ya era el boliche de San Ángel. Mm. Entonces tiene una forma como si fuera un boliche, con sus puertitas donde estaban los pinos, donde se levantan los pinos antes era manual. Entonces están los carriles, porque Santana era feliz jugando boliche ahí. Y exactamente cuando la batalla de Churubusco estaba Santana ahí esperando a que cayera churubusco para poderse mover y, e ir a Molino del Rey a mover al otro grupo y el otro contingente que tenía de, de, de militares y después pasar al castillo por los niños porque iba a ser inútil enfrentarse a un ejército norteamericano muy bien armado. Entonces, por supuesto que unos, los niños dijeron, ¿cómo vamos a entregar el castillo de Chapultepec? hubo unos chiquitos que dijeron pues por su, unos jovencitos que dijeron por supuesto que no vamos a entregar que se vayan todos los que quieran irse con Santana o a sus casas pero ellos se quedaron a defender el castillo. por eso festejamos Así el 13 es. de septiembre el día de los niños héroes y el 12 eh, el, la gesta de, la heroica, gesta heroica del, del batallón de San Patricio, Patricio Así verdad es. Eh, sin duda alguna este espacio ha resistido eventos históricos muy importantes. Ahorita que es este, una casa de cultura, un museo, maestra, eh, sé que tiene siete salas. Aparte de que en el edificio, edificio contiguo podemos encontrar una historia, digo una biblioteca o un archivo histórico de la, de la Revolución Mexicana, eh, ¿qué, vamos, ¿qué podemos encontrar en estas siete salas, maestra, que tiene el museo? Cuando dona Isidro Fabela la casa del Risco, la dona como, como su casa, como tenía la, la misión de devolverle el valor del siglo XVIII a la casa. Entonces se hace de una colección muy interesante de pinturas, eh, muy importante también, de pinturas, de textiles, de artes decorativas, de candiles, de mesas, de roperos, que eran parte de su casa. Él los vivió no como coleccionista, sino que eran los objetos que ornamentaban su casa. Y cuando la dona como museo, arregla un poco las salas para que haya un circuito de visitantes y nos deja obras, una, un descendimiento de la cruz de, de Rubens, del taller de Rubens. Nos deja eh, tres obras de François Clouet, que es el pintor más importante de Francia, del cual hay una en una colección de la Reina de Inglaterra y nosotros tenemos tres en el Museo de la Casa del Risco. Tenemos obras, por ejemplo, de artistas tan importantes como es Cabral. El, el maestro, el Chango Cabral, tenemos obra importante de Pastor Velázquez, tenemos obra muy interesante de paisajes holandeses que Isidro Fabela adquiere cuando está como juez de la Corte Internacional de La Haya, cuando le hacen algún obsequio, por ejemplo, del Estado de México, eh, la familia de José María Velasco, vamos a encontrar también eh, colecciones de esculturas, de arte religioso, y esto hace que la visita al museo, al propiamente la colección no la van a encontrar en ningún otro lugar y yo creo que Austria, por ejemplo, con el retrato que tenemos de su reina ahí, eh, nos han, van cada vez que pueden eh, el gobierno de Austria cuando ve, llega su embajador a visitar el retrato que tenemos de la reina de Austria, de María Teresa de Austria, a una edad que nadie la tiene pintada en Austria. Okay. O sea que es una de las joyas que tenemos dentro de la colección. Okay. Entonces, hablamos de que este, dentro del museo existe arte mexicano, arte europeo. Así es. Que es un lugar muy interesante para visitar, sobre todo ahorita que viene un periodo vacacional. La gente que, que se queda en la ciudad o la gente que nos visita del interior de la República. ¿Por qué tendría que visitar en Semana Santa este, la Casa del Risco, el Museo del Risco, sí. maestra? Coméntenos, por en favor. En este periodo es muy interesante. La Casa del Risco ha seguido con este legado intangible que dejó también Isidro Favela. Dentro de la colección tenemos eh, Virgen, una Virgen de Dolores y algunos elementos que se ponen en el altar tradicional a la Virgen de Dolores. Y el barrio de San Ángel tiene ciertas tradiciones y costumbres todavía no hispanas, como es el de poner el altar, de hacer las procesiones y con las dos iglesias que tenemos, tanto el Carmen como la parroquia de San Jacinto, bueno se vuelve que estas fiestas religiosas nos dan a nosotros la posibilidad de presentar arte sacro en música, en literatura, en tradiciones de otros, de otras entidades. Y además nos permite presentar artesanías, tradiciones que a veces no sabemos, la cartonería popular con los judas, el tejido de palma, y vemos también como tenemos toda una trayectoria de cestería, una tra una tradición de cestería. Y además, bueno, vamos a ver el papel picado de China, que también es tradicional. Y todo se generó de una Semana Santa que tenemos con los guisos también, que en esta ocasión no tenemos muestra gastronómica, pero en esta oportunidad vamos a rescatar lo que son los ritos de otros lugares. Además del altar a la Virgen de Dolores, van a poder visitar arte contemporáneo sacro, que hay artistas que todavía hacen arte. De sacro en esta con su propia concepción, pero tenemos para todos los gustos durante dos semanas, hasta el 22 de abril, que es lunes, hasta ese día van a estar una serie de actividades que pueden visitarnos en www.museocasadelrisco.org.mx o www.isidrofavela.org.mx. Eh, la entrada es totalmente gratis en este espacio. Maestra. Así es. Tenemos un lugar para visitar en Semana Santa, el tiempo se nos está terminando. Este, mi nombre es José Luis y agradecemos la visita de la licenciada Marina Hernández, Hernández subdirectora del Museo Casa del Risco. Eh, mi nombre es José Luis, y nos despedimos, no nos despedimos sin antes agradecer al licenciado Ernesto. Director General de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este programa. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Hasta esperamos. la próxima.